Muy buenos días a todos ahí fuera, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bueno chicos, por fin acaba de salir un nuevo tráiler de Pokémon Espada y Escudo del pase de expansión que a priori sale en junio. La verdad es que Pokémon de Pokémon Company Game Freak molaría que lo adelantaréis un poquito con esto de la cuarentena y todo el tema del coronavirus. Pero bueno, evidentemente yo creo que va a ser que no. Sabéis que el pase de batalla se va a dividir en dos fases, por así decirlo, dos zonas. El primer pase de batalla o la primera parte del pase de batalla saldrá en junio con un montón de Pokémon, con una nueva zona que vamos a jugar evidentemente aquí, así que lo haremos. Y después el segundo pase de batalla, que saldrá a priori en octubre o septiembre más o menos. Ha salido un tráiler, así que vamos a verlo. Está en español, veremos el tráiler en español. Vamos a ver el tráiler también en japonés, que siempre trae cosas diferentes. Y en fin chicos, deciros que estoy ahora mismo en directo en Twitch, tenéis enlace en la descripción. Voy a estar toda la tarde en directo. Esta tarde en YouTube se estrena Permadeath, que es una serie en conjunto con muchísimos youtubers, 250 millones de youtubers, que consiste en es un servidor de Minecraft hardcore, y si mueres, permabaneado del servidor, es decir, mueres literalmente. Así que compañeros, compañeras de la metalurgia, vamos a ver este trailercito. Ah, por cierto, que se me va a decirlo, he llegado a 3000 subs en Twitch. Si llegamos a 4000 suscriptores en Twitch, compañeros, regalo otra Nintendo Switch. ¿Cómo esta me voy? ¿Cómo? No habéis visto nada. No habéis visto nada, ¿vale? No habéis visto nada. Perdón. No habéis visto nada, ¿vale? Una Nintendo Switch como esta, para suscriptores. Llegamos a 4000 y aparte haremos un directo 24 horas. Así que ahí está en vuestra mano, compañeros. Faltan 6 días para que acabe marzo y quedan ahora mismo 994 suscriptores. Recuerdo que te puedes suscribir gratis con Twitch Prime. Si te vinculas tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch, te puedes suscribir. Así que ahí está. Y ya estoy en directo todos los días. Así que chicos, echamos un montón ahora mismo estoy en directo, por eso estoy grabando con esta cámara. Así que venga, ahora sí que se llega afuera. Déjate de tonterías, me cago en la cola. Vamos para allá. Adelante. Vamos a ver qué hay. Nintendo Switch. Adelante, a reaccionar. Ahí está el Gigamax. Pokémon, pase de expansión. Ahí está, ¿vale? Ahí están los tres starters. La isla de la armadura en las nieves de la corona. Ahí está. Bueno. Vale. Ahí está el saque de banda. Las formas Gigamax de las evoluciones de tu primer compañero Pokémon. Ahí está, a ver. ¡Oh, mama! ¡Holy moly! Rillaboy Gigamax con Gigarredoble. Claro, porque es un... Toca la batería, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Porque no va a ser otra cosa. Ahí está. Oye, pues no está mal, ¿eh? El Shedinja... ¿Shedinja? Shedinja a priori no le afectaría a Shedinja, ¿no? A lo mejor es un objeto que siempre golpea. Gigasfera ígnea, Dios, guapísimo, loco. Madre, si parece el Digimon. Parece el puto Digimon. Por favor, que alguien me pase por Twitter la imagen del Digimon de Digimon 3, que tiene las coletas. Por favor, que alguien me lo pase, de verdad. Por favor, que alguien me lo pase. Os lo digo en serio, que alguien me lo pase. Y el Gigamax de Dinamax. Oh, con el francotirador. Gigadisparo. Necesito saber qué cona hacen esos ataques. Lo necesito saber. Ahí está, pum. Y también hace daño a los Pokémon como este, que a priori absorbe nuevos modelos. ¡Dios! ¡Me acabo de enamorar! Víctor contra Gloria. Y presentamos a... ¡Ah! ¡Kung-Fu! Tu compañero en la isla de la armadura. ¡Qué kawaii! Está guapísimo, ¿eh? Oye, mazo guapo el Pokémon, la verdad, que el diseño está muy bien, ¿eh? El diseño está guapo, ¿eh? Está guapo, tío. Ay, con el Slowpoke Galar. Ay, es súper... ¡Es muy cute! ¡Ay, bebé! Elige cómo evolucionar, es verdad, que evoluciona a dos formas, esto ya lo sabíamos. Y ahí está. Uno que es agua y otro siniestro, ¿verdad? ¿Agua? Creo que sí, creo que son agua. Lanzamiento programado para junio 2020 y para otoño 2020. O sea, lo dicho, para junio 2020 y para otoño. A ver, realmente los Gigamax y todo eso ya los habíamos conocido. Lo que pasa es que no conocíamos los ataques. Me gustaría saber qué es lo que hace cada ataque. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. Pero primero vamos a ver el trailer japonés, que siempre es más romántico. Vamos a verlo. Venga, va. Vamos para allá. A lo mejor es exactamente el mismo. Yo creo que no, Yo creo que no es el mismo, pero bueno. Ahí están los redobles. ¿Cuál es vuestra Dynamax favorita, tíos? Yo creo que...
Este no me gusta tanto. Creo que el Thunder Ace, tío. El Thunder Ace es espectacular, ¿eh? El Thunder Ace me gusta muchísimo. Mira, mira, mira. ¡Dios mío! ¡Es que es la polla! ¡Hermanos! Y la cabeza tiene... O sea, la cabeza, perdón. Esto, mira, mira, ¿lo veis? Es como unos ojos y una nariz. ¡Es la pollarda, loco! Y la... Por favor, que alguien me pase por Twitter la imagen, por favor, ¿eh? O sea, de verdad lo digo, ¿eh? Thunder Ace, tío. Y el golpe... ¿A quién golpea? No sé a quién golpea. Pero ahí está él. También este mola mazo, ¿eh? Mola, mola mucho, ¿eh? El ojo rojo. Y que es un francotirador, ¿no? Guapísimo, tío. Es que este también es muy bueno, ¿eh? Inteleón. Es mazo bueno. Y las habilidades también molan bastante. Creo que es exactamente el mismo, ¿no? ¿Trailer? Pero en japonés sí, ya está. Ni siquiera se lo han currado. Me gusta la vestimenta de la chica. Supongo que este Pokémon te lo darán al principio de la expansión, en junio, ¿no? O sea, se supone. Vamos a ver qué tal va a ser la expansión. ¿No tiene mala pinta? Me gustaría saber más acerca de la historia de la expansión. Pero yo creo que la tocha va a ser la de otoño, también te lo digo. Pero bueno, como no puedes comprarla separado, pues ya te aprovechas de comprarla en junio, obviamente, ¿verdad? Que no hay más. Haremos sorteo de eso también, ¿eh? ¡Oh! Ahí está la evolución. ¡Pram, pam, 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 pam! Ahí está nuestro amigo. Tío, no me acuerdo el nombre de este pavo. No me gusta la evolución, me gusta más el normal, la verdad. Vale, es el mismo trailer, pero en japonés. No hay más. Roxy. Ah, escúchame, que podemos ser Roxy, literalmente. Me flipa, tío. Me he enamorado esta piba. Me cago en la cona, es preciosa. O sea, preciosa. Y esta es Roxy, pero no es Roxy. O sea, te juro que mi cabeza ha dicho, coño, Roxy, pero no es Roxy. ¿What? Y bueno, este evidentemente, a ver, este es el típico que te llama a la puerta y te dice, buenas tardes, somos testigos de Jehová. Un poco sí, la verdad, un poco sí, cago en la cona. Está muy guapo, me gusta mucho, me gusta. Pero apenas 2 minutos de tráiler, chicos, me esperaba algo más, sinceramente lo digo, no voy a engañar. Esperaba quizá algo más, pero es lo que hay. A ver, tenemos cositas e información, vamos a mirarnos el Twitter de Centro Pokémon, porque seguramente el Centro Pokémon nos va a contar y nos va a decir cosas nuevas. Así que vamos a meternos por aquí, compañeros. Ahí está, a ver, se ve bien, perdón por esto, perdón por esto, pero es que estoy en directo y no puedo hacer otra cosa. A ver, artworks oficiales, ahí están los artworks oficiales. Momento que voy a cambiar mi cámara, voy a poner la música esta. Voy a cambiar esto, lo voy a poner así. Vale, así creo que mejor. Así creo que un poquito mejor. Vale, aquí está el primer fanart de Inteleón. Bueno, fanart que ya conocemos, ya lo hemos visto, así que es lo que hay. Tenemos el segundo fanart que se ve bastante peor. Pero bueno, ahí está, es Thunder Ace. Me parece brutal este fanart, sinceramente. Y el de Rillaboom, que es, pues eso, un tío que toca la batería y ya está. No hay cambio de tipos, no hay prácticamente nada. Me gustaría saber poca información más acerca de Centro Pokémon, la verdad. Solo he puesto un par de tweets y ya está. Me gustaría saber algo más acerca de qué tipo de ataques son, tío. ¿Alguien me lo puede confirmar qué tipo de ataques son? Porque no lo recuerdo exactamente. Y de momento solo hay los fanart y poquita cosa más. Así que... En fin, es lo que hay, chicos. No hay nada más aquí metido. Ya os digo que... saldrá en junio la expansión, es que tampoco hay mucho más. Le doy, a ver, del 0 a 10, chavales. ¿Qué le dais? ¿Qué le dais de 0 a 10? Ah, vale, en Poke Experto hay algo, me están diciendo. A ver, Poke Experto, Mabua, 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 Mabua. Poke Experto, hay cositas. Oh, mamá, sí, sí hay cosas en Poke Experto. Sí hay cositas en Poke Experto. Por cierto, también hay, vale, y dicen un poco más de la fecha. Vale, 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 tenemos cositas. De hecho, lo voy a enseñar aquí ahora mismo. A ver. Tenemos aquí, perdón por esto, discúlpenme. Vale, tenemos en la primera, las dos torres de entrenamiento de la isla de armadura. Hay dos torres, no sé exactamente cómo será la primera, cómo serán las torres, quiero decir. Pero bueno, aquí está la primera torre que no está del todo mal. Y aquí está la segunda, supongo que cada una de un color, porque cada uno evolucionará de un Pokémon de una manera. O la verdad es que no tengo ni idea del por qué. Quizá una porque que es de Pokémon espada y otra quizá que es de Pokémon escudo. No creo que haya dos en un mismo sitio, o a lo mejor sí, ¿no? Uf, no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero desde luego interesante. Torre de las sombras, Urshifu, estilo brusco, ahí lo estoy viendo. Y torre de las aguas, Urshifu, estilo fluido. Muy bien. Más cositas, la isla de la armadura de Pokémon Espada y Escudo estará disponible a finales de junio. Yo deduzco que día 20 de junio aproximadamente es cuando estará. Estaremos y lo pasaremos todo, o sea, nos lo pasaremos todo, ya te lo digo yo. Y nuevas imágenes de Urshifu, la isla de la armadura, ahí está. Súper bien, ¿qué quieres que te diga? Dando un puñetazo al Kingler. Y dando un puñetazo, pues que tiene un ataque rápido. Ahí está. Bueno, tampoco hay mucho más que hablar aquí, sinceramente lo digo. Tampoco hay mucho más.
Así que nada más, tráiler que yo le doy de nota un 5. No hay cosas nuevas, porque quizá no hay nada nuevo que hablar. No tengo ni idea, pero desde luego estaremos en julio para jugarlo, ya te lo digo yo. Y de amor, a ver, si toca criticarlo, lo criticaremos. Si toca decir que era mucho mejor de lo esperado, lo diré igualmente. O sea que, hermanos, estaremos aquí para verlo y para ver si merece la pena o no merece la pena. Recuerdo que el pase de batalla cuesta 30 euros los dos. Es decir, 30 euros el de junio junto con el de otoño, el de finales de otoño. Así que, en fin, yo creo que va a estar todo bastante, bastante correcto. Nada más, chicos, evidentemente yo a mi gusto prefiero un juego nuevo de Pokémon que un pack de expansión, porque este pack de expansión, digamos que sustituye a un juego de Pokémon que saldrá a finales de año. O no, ¿te imaginas que de repente sale el Pokémon Let's Go Oro? Sería como la hostia. Ojalá, Pokémon Let's Go Oro, tengo muchísimas, muchísimas ganas. Nada más, chicos, me encantaría que dejaréis un like, comentario, todo lo que queráis. Estoy en directo ahora mismo en Twitch y a ver si llegamos a esos 4.000 suscriptores. Va a estar complicado, pero directo 24 horas. No digo nada, lo digo todo. ¡Venga, chicos! ¡Chaito, chaito! ¡Adiós!